Pues terminamos estas primeras respuestas con esa mención esa reivindicación de la importancia del movimiento popular en el movimiento contra el fracking y vamos a pasar a la siguiente tanda de respuestas como decía antes eskualtatu desak ezue eta inguruan ditugun micrófonorekin dauden gure hiru lankideak zuen bila joango dira gaia berberearekin jarraitzen dugu alegia politika sozialak, ekonomikoak, gizarte gaiak, ingurumen aipatu dugu, eh precariedad aipatu dugu gazteen egoeran Oche, he venido a cabo, verás que investigo investigó Galdia. ya tu la altera va a Adelante, cuando quieras. Hola, hola. Eh, soy inmigrante, vengo de Senegal y vivo en Vitoria. Pues como sabéis, en Vitoria hace, hace poco hemos tenido aquí unos, digamos, unas cosas, unas palabras que hemos oído que no son propias de un dirigente. Que, bueno, ha sido una xenofobia en toda regla. Y nosotros, la verdad, que estar en un sitio, tener todas las relaciones con los vecinos bien, ¿no? Y tener que sufrir que un político, ¿no? Eh, hable mal de vosotros o de cualquiera que no sea de aquí, pues a nosotros nos pareció un poco como si, fuera, si no fuéramos humanos. Porque al fin y al cabo. Yo pienso que si estamos en un sitio eh, compartiendo con las personas, deberíamos ser como estas personas. Y sobre todo utilizar estas cosas para conseguir votos. Nosotros tenemos miedo que cualquiera piense que es un buen modo para conseguir votos. Lo que no sabemos es cómo vosotros tenéis algo en vuestro programa, vuestro planteamiento, para que eso no vuelva a suceder. Es nuestra preocupación. Y otra cosa, yo pienso también que si esto pasa hay, una, hay un derecho fundamental que podría impedir eso. Si un político ¿no? eh, se ve tan seguro de sí para utilizar la xenofobia, para conseguir votos, es porque sabe que estas personas que está utilizando no, no pueden incidir en su elección o su reelección. Esto significa que nosotros no tenemos el derecho, igual tenemos el derecho a voz, pero no tenemos derecho a voto. Y aunque tengamos voz, si no tenemos voto, no, no puede cambiar nada. Y quisiera saber, a ver si vosotros os planteáis que los inmigrantes voten, porque a nosotros es muy importante, porque si vamos a vivir en una sociedad, y querer que esta sociedad vaya a mejor, si no participamos, no vemos en qué podemos ayudar. Y votar para nosotros es una, una forma de decidir, no solo de quejarnos, porque si nos da eso la voz, solo nos quejaremos, pero tampoco podremos cambiar nada. Muchas gracias. Pues políticas. Baukagu beste galdera bat ere bai, eh barkatu etorkinen inguruko politikak bat, bigarra entzuten ari gara, esan nahi Bueno, ni goan dut hain dela 10 urte pasatxo nola Joni Gorasek eh, Felipe González Ceri Kongresu Amerta de Sanción eh, saken vuestras sucias manos de Euskal Herria. Eta hitz hoiek botatzizkion kontestu oso argi baten, ez? Eh funtsers bat duen erabira eh, bidegabea, eh Roldán, Mariano Rubio, ora giro baten, ez? Eh eta eta egun egun erregimenare ba krisis krisisakon baten dago murdituta ez krisi ekonomiko bat eta krisi politiko bat eta azken batean da ba asken urteetan gobernatzen e, gutxiengo bat e, aberasten jaitutela izateko eta bitartean gehiengo gehiengoren bizkarrera eta gehiengori pobretzen e, joateko, ez? Orduan hor, gobernuan, gobernuan ari denean, interes partikularra, interes privatuaren alde, interes privatu hori e, mugitzen argi dago, horiek, interes e, orokorra inoiz ez dutela kondutan izango. Eta, eta finean, e, erabaki guztiek hartzen dira, e, elite ekonomiko guztel bat dagoela gorenatzean. Eta elite ekonomiko guztel horren bide lagun dira egungo gobernuak, ez? Eta egungo erabakiak. Eta elite ekonomiko guztel horiek dena oso arki dute, ez dute zer ez baian jartzen. Eh, HT egin bar dela, noski bai ez. Eh, lekaro zen berreunen lusuzko txepizitzak emar dela eta golf zelai bat, noski. Gipuzkoa errauzkoi bat behar berrezkoa dela, hile labizikoa, sekulako negozioa, baita ere. Edo araban, e, sekulako erral, e, urtegi erraldi bat e, egin bar dugu e, nekazala, nekazala sektorea indartzeko, edo aitzaki horren pean, inorek zertarako den urte gerraldi bat horrekin behar da, ba, noski behar, ez dokat e, inolako zelantzarik. Orduan, ni e, galdera da, eaz den garaia benetan, e, jore botatako horri bueltamateko mateko, eta esateko, ea, e, nahi dugun, eraiki nahi dugun estatu duin horren bidean, ea, erritarrak, ez garen izan behar, e, benetan, e, etxe hau bengoz garbitu, eta, eta esatea guk izango dela estatu ustel horretatik eskuak aterako, aterako ditugunak. Ezker gasko. Bago eskuren bat ikusi dut lehen mandik, beste bat emendik, ba, jarraituko dugu, eta hiru hauekin utziko dugu urrengo interbentziorako tartea. Nik eh, laburre dut eh, galdera berez datuak argi mintzo direlako, eta da aurreko batan irakurri nuen, zelan emakumen eriotzaren eunoko gota mazortzia, genero indarkeriak eragina den. Orduan, bueno, modu agrikoan edo eskutukoan, baina genero indarkeriak. Orduan, bai jakin nahiko nukela, ehatze bildutik, EAC ze politika zen eurri ze diskurtzo gauzatuko den edo landuko den, zapalkuntza patriarkal honi aurre egiteko. Bai, oinarre sozialean, erakundetan edo bere egituraren baitan. Palabur baina argi eta irugatera behin geratuko gara momentuz, edantzunan edustunan, zora ditza. Eh, bueno, en primer lugar te quiero dar la bienvenida a nuestro país, sin ningún tipo de género de, de duda. Has puesto encima de la mesa un tema que es un tema bastante sensible en estos momentos, no solo en Araba, sino en el conjunto de Europa. Es decir, no solo es que hay políticos que con la xenofobia pretenden ganar votos, es que en Austria han estado a punto de ganar las elecciones y en Alemania están teniendo un crecimiento importante, incluso los países nórdicos están teniendo crecimientos importantes, incluso en las sociedades que se consideran más desarrolladas, que son las nórdicas, el discurso xenófobo está teniendo una amplia penetración social. Esto, dicho con todas las distancias posibles, es algo que a los que ya tenemos una cierta edad o nos hemos interesado por la historia, nos suena mucho a lo que ocurría en los años 30. Es decir, que hay paralelismos bastante significativos que nos ayudan a entender que... Evidentemente las cosas no se van a desarrollar de la misma manera, entonces se produjo una erupción del fascismo, ahora probablemente no se va a desarrollar de esa manera, pero yo creo que el, el capitalismo está utilizando, entre otras cosas, la xenofobia porque una de dos, permite meter miedo a la sociedad. Y segundo, permite condicionar las políticas de todo el mundo. Entonces, lo triste no es que haya sectores xenófobos en la sociedad que traten de ganar votos a costa de, a costa de esas políticas. Lo triste es que hay quien se cree de izquierdas o quien se reclama de izquierdas y se deja condicionar por esas políticas. Por lo tanto, sí que me parece que es un tema que nos debe llamar a la reflexión. Este no es un fenómeno que solo se ha dado en Gasteiz. Yo creo que en Gasteiz y en Araba se le dio una respuesta magnífica. Una respuesta popular magnífica. Y se le puso coto a eso. Y creo que fue ejemplo, por ejemplo, y aquí está, miren, fue un ejemplo cuando fuimos capaces de sacar a Maroto del ayuntamiento poniendo por encima de los intereses del partido, de la coalición, los intereses de Araba y los intereses de la gente que consideramos que las construcciones de la sociedad se hacen desde otros valores más progresistas. Con respecto al voto, por supuesto, yo considero que todo el mundo que trabaja en una sociedad y aporta... Y, eh, y paga sus impuestos en una sociedad, tiene derecho a tomar decisiones en esa sociedad. Me parece algo elemental que nosotros tenemos que defender, nosotros y nosotras tenemos que defender. Pero sí quiero hacer referencia aquí, en este caso, a algo que creo que se comparte en el seno de la coalición y que ha sido santo y seña de la política de la izquierda independentista en este país. Nosotras y nosotros desde siempre hemos defendido que vasco y vasca es todo aquel que vive y trabaja en nuestro país y quiere ser vasco-vasca. Nosotros que pasamos por ser unos nacionalistas recalcitrantes, que solo vemos lo que está en nuestro ombligo, lo que está a nuestro alrededor, desde siempre hemos defendido eso. Y yo siempre he retado a todo el mundo a que me ponga un solo Estado en el planeta que haga de la política de nacionalizaciones eh, una, una reflexión similar a la nuestra. Que alguien nos diga quién da más facilidades que la izquierda independentista para acceder a la nacionalidad de nuestro país. Nosotros solo ponemos una condición, es vivir. trabajar aquí y querer ser vasco y vasca. Y con eso nos vale. Por lo tanto, creo que, que, que he respondido a tu pregunta desde, desde mi punto de vista. Bigarrenik, eh, bueno, yo ni digo la duzu, eh, no la baitere memoria era, eta ni gustud, Denok daukagun pertsona badela e, eh, Joni Digoraz, nik asko mirestu dudan pertsona da, asko ikasi dut beretaz. Eta bai, egia da, e, eh, estadu duin bat hau, e, eraikitzeko lehenik eta bine arreflexio batzuk egin behar direla. Eta da, askok esaten digute independentziaren bidea, independentziaren bidea oso kostoso izango dela, neketsua izango dela, e, kostea koste handirik sortuko dituela, eta gure galdera beti izaten da, eta zein da daukagun kostea, dependentziaren kostea zenbatekoa da. Zenbat ordaintzen ari gara gure ekonomian, gure kulturan, gure eskuntzan, gure eskubide sozialetan, gure emakumeen eskubidetan, eta bar. Oda, esan nahi dut, lehen frakinari buruz hitz egin da. Eta gu kaskotan, ezker berriarekin, eztabaidetan sartzen garenean, esaten digu, aizu, baina ezke gure herrian badago indar harremana frakinik gabe bizitzeko. Eta gehien gori, gure instituzioetan badago, baita abortuaren alde egoteko ere, baita ere etxe bizitza eskubide bezala olertzeko. Eta nondik, zapusten dira espektatiba horiek herri hau hobeki eraikitzeko. Madridetik. Eta beraz, hemen badago indar harremana hori egiteko. Gertatzen dena da, indar harreman hori, ez dugula bideratu oraindik independentzia prozesu batetara. Eta bai uste dut hori egin behar dugula urgentziarekin. Ez dut esaten urgentziarekin improvisatuz. Uste dut koalizioak herri honi eskenei behar diola bideragarria izango den bide bat hori e, egiteko. Eta azken galdera, izan da, garka, genero indarkarearen bai. Bueno, nik ai, eskera zein tere, bai? Bai, bueno, e, bai, esaten ari naiz e, azkenengoetan eta errepikatu egingo dut, ez? E, gertatzen dena genero indarkeriarekin feminizidio bat bezala ulertu behar da. Ez da bakarrik Euskal Herrian gertatzen, nik badu familia adibidez Mexikon, eta Mexikon gertatzen dena izugarria da. Milaka emakumeak atzen dituzte urtero. Eta beraz, horrek imigrazioak bezala kontzintzia batetan eraman behar gaitu. Eta da, zer gaiti gertatzen dago, lehen prekariedadea eburuz hitz egin dugu. Ez da kasualitate bat, da balore eta printzipio batzutan oinarritzen dela kapitalismo honek, eramaten gaituela ulertzera emakumeak gure posizio bat direla. Eta beraz, edo zer gauza egin dezakegula beraiekin. Eta beraz, hori nola aldatu egin behar da. Balenik eta behin kultura arlotik eta prinsipio eta baloren arlotik. Hau da, ez da onartu behar, ez bakarrik ja tamaina horretara heltzen den agresioa gertatzen denean, baizik eta agresio guztiak, gizonezko guztiak egiten ditugunak, eh? eta onartu behar dugu, gizonezko guztiak egindit, egiten ditugunak egunero, askotan konturatu gabe, gure kontzientzian lerrokatua daudelako hainbat balore guk ere baditugulako, eta beraz, esaten ari garena da, hortikasi behar da eraikitzen gizarte alternatibo bat, prinsipio eta balore berri horretatik, nik esaten ari naiz, eta berriro errepikatuko dut, igual entzun esaten, e, feminismoarena irugarren irautza bezala ulertu egin behar dela, bere garaian neolitikoa izan zen bezala, ero irautza teknologikoa izan den bezala irugarrena hau dela, eta beraz hori izan behar dela, E, nola baitere, indar transformatzaile bat, gizarte berri bat e, sortzeko, eta horrela, edozein proiektu integratzaile eta eskatzaile batek bere baitan euki behar duena. Hori da, gu plantatuko genukena. Dok, ba, erantzun da irugaldera beko. oraindik badugu minutu batzuk eman aldizkiogu gai edo bloke honi, politika sozialen bloke honi, lehen egon da eskuren bat altxatuta okerraztanago inguru honetan. E, bestela pasako ginak urrengo blokera, besorek ikusten ez badugu. Baina, momentu zezetz, bai, azken, begira, azken galdera bat egin nahi digute bloke honetan zehar. O sea, Esa mezcla, políticas sociales, políticas feministas que hemos mencionado contra la precariedad, que preguntas, preguntas en torno a, la, a las políticas de inmigración y escuchamos una última, creo, intervención en este bloque. Adelante, cuando quieras. Vale, eh, ni Galdera doa, eh, escuntar en Gaurregun, eh, gazteak garen irakasleak, izugarrizko arazoak ditugu zakite Euskal Herria osoan, baina bintzat araban, eh, lan kalitate duina eta lan duina topatzeko. E, alde batetik eskola publikoetan dagoen egoera larria da, ez dira zerrenak zabaltzen, zerrenetan gauden arazoak ditugu lana lortzeko. Eta beste alde batetik e, gobernuko diruarekin finantzatzen diren eskola konzertatu askoetan, e, baldintza gizarte laiko batean gauden harren, e, baldintza batzuk izartzen berta bertalan egiteko, eta e, oso oso zaila da. Eta beste ere gustatuko litzai duak jakitea zertan datza zuen eskuntza proiektua, Euskal Kurrikulunaren inguruan eta bertze ze iritzi daukazu eta ze plan. Osando, eskerrik asko. Beste besurik momentuz ikusten erpai, bai, hortxe, hortz izan hori da, lehen geratu zaigun, ez da primera peli, eh, pregunta de este último bloke sobre cuestiones en torno a política social, no sé si hay algún compañero cerca que le pueda acercar un micrófono, no había, pero se acercan. Esta última pregunta decía sobre políticas concretas de educación de Hbi y la cuestión también de los colegios privados y colegios religiosos. y escuchamos sí es la última pregunta del bloque no ¿ es. Contra Lemois se articuló una gran lucha nacional. Ahora tenemos tres focos creo que muy importantes: el fracking, Garoña y Zubieta. ¿Sería el momento o podría ser el momento de articular otra gran lucha en el frente medioambiental, desde Todos Calería, para la ordenación de estos tres frentes? Y luego también quería preguntarte, Otegui, ¿qué te parece la acampada que después de la cadena humana el otro día de Donosti se está llevando a cabo en la Plaza Guipúzcoa? Ya eh, en otro tema, tema presos. Quería preguntarte lo siguiente. En Anoeta dijiste es una frase que me impactó. No luchamos porque tenemos presos, sino porque luchamos tenemos presos. A mí en Euskal Herria me da la impresión que la primera parte está tapando o desfigurando el contenido profundo que tiene la segunda. Y no sé si hasta cierto punto... nos está desviando un poco del auténtico camino. Querría que profundizases en esa frase que comentaste en Anoeta. Ba, nahi erantzun, e, eh, bestala, nahi baduztu presoen gaia bukaerako berriz bloke badaukagolako, edo orain erantzun, nahi duzun bestala, dena den apuntatuko dugu orain hartzen ez e, eta beste behik ikeratuko. Ba, ba, ba. ba, ba, ba. ba utziko du biak atzerako, porque astu vale, zait miren ni e, eh, itzaman barruen niola, <laughs> eta karo, aipamena egin dut esan ez, guretzate arabako eredua E, ara, jarraitu beharreko eredua dela, beste beste udalean egindako agatik, nik gipuzkoan eta bizkaian, Nafarroan agian gutxiago hortaz ikasi egin behar dugula, eta paso eman bar nion eta pasatu egin zait, ni ez naiz perfektua, eta orain gogoratu diate, eta beraz, Uztiko ditut bi galderak bukaerarako, porque presoen gaia segurazki aterako da gehiago, eta mireni ematen diot e, plazerrez hitza. E, Ez, es, kerrek que asko, dena ez dira suitza pasatu behar, ze galdetu dut ere eskuntzari buruz eta gai hori asko gustatzen zait, eta igual tentazio izango dut ere horretaz egiteko. Ez, eh, komentatu dutenean, askenean, ez, eh, ze planteamendu daukan ehatze bildu, oke planteamendu tiene bildu, pues para hacer frente a la xenofobia, a los discursos racistas, yo creo que si alguien lo ha demostrado ¿qué discurso tenemos, hemos sido nosotros. pero hemos sido nosotros con todos vosotros. Y creo que, que hace tiempo utilizamos casi hasta la saciedad la famosa frase de Gramsci, cuando decíamos que cuando lo viejo no acaba de morir, pero lo nuevo no acaba de nacer, es el momento que aparecen los monstruos. Y la verdad es que tuvimos ese monstruo, tuvimos ese monstruo aquí con aquel discurso xenófobo y racista liderado por el Partido Popular y aquellos mensajes de Maroto con un evidente también interés electoral. coincidían en el tiempo también con los resultados de las elecciones europeas, la subida del Le Pen y hubo un cálculo muy claro: el PP estaba perdiendo votos. Durante muchos años nos han tratado de convencer que Vitoria, que Álava, es esa victoria en blanco y negro, esa victoria unida a los curas, a los militares, que no avanzaba, no esa, esa foto fija de hace 40 años en blanco y negro. Y nosotros sabíamos que no era así, porque habíamos visto que Vitoria Gasteiz también es la victoria del 3 de marzo, es la victoria de las Icastolas, es la victoria del Gasteche, es la victoria también del movimiento feminista y sabíamos que había otra victoria Gasteiz en la calle y ellos también lo sabían y como sabían eso aprovecharon esos vientos de xenofobia también que nos venían de Europa y trataron de hacer ese cálculo electoral y la verdad es que estábamos todos muy preocupados con aquel discurso y francamente también a nivel político teníamos que parar ese discurso pero lo mismo que sabemos que hay que pararlo también tenemos muy claro que el cambio solo se va a producir si se produce en paralelo en las instituciones y con el movimiento popular, o hay suficientemente fuerza en la calle para producir los cambios, o el cambio no se va a dar. Y si algo hemos demostrado aquí en Gasteiz es que eso es posible, porque la mejor respuesta a aquel discurso se dio en la calle. Si hay algo que realmente todos recordaremos respecto a aquel discurso, yo creo que Maroto pasará a la historia, pero Gora Gasteiz no. Gora Gasteis está en la mente de todos. Y yo creo que una de las frases más bonitas de Gora Gasteis, además, que a mí me gusta mucho, es lo de que ha servido para tejer complicidades. Realmente no fue un discurso, no hicimos, eh, salimos a la calle, nos conocimos, tomamos té juntos, eh, estuvimos en fiestas, hicimos zumba juntos, fuimos a, a, a diferentes conferencias y al final nos conocimos. Y esa Victoria Gasteis que pretendía dividir Maroto en dos, el nosotros y el ellos, los de aquí y los de fuera, son Hoy hemos transformado en el 99% ¿eh? que luchamos por los derechos políticos y sociales de absolutamente todos frente a ese 1% que lucha por los intereses de unos pocos. Pero fue fundamental porque acaba de hacer un año de las elecciones también y la verdad es que Maroto subió en votos, pero también nosotros subimos y si algo también coincidió hace un año se dieron las condiciones que luego yo le digo muchas veces a arnaldo también decir para dar dónde se dan las condiciones realmente para el cambio aquí es cuando trabajamos. hace un año todo el mundo dio por perdida aquella batalla todo el mundo dio a maroto por alcalde pero nosotros lo dijimos desde la primera noche la noche electoral lo dijimos no nos han ganado porque no nos damos por vencidos y durante tres semanas nosotros estuvimos, junto con el resto de fuerzas de izquierdas, con Podemos, con Irabasi, haciendo un marcaje férreo para conseguir el suficiente número de fuerzas para desalojar al Partido Popular. Y tampoco hubiera sido posible si Gora Gasteis no hubiera revivido durante aquellas tres semanas, si no se hubiera pronunciado, si no hubiera salido a la calle. Y entre todos, entre vosotros y nosotros, por fin conseguimos desalojar al Partido Popular de todas las instituciones importantes de Araba. Y así vamos a seguir. Llevamos un año, llevamos un año trabajando, llevamos un año también arrinconándole en las instituciones, llevamos un año haciendo eso y sabemos que esa es la vía. Y de la misma forma en que fuimos los únicos... Miramos por encima de nuestras siglas, por encima de nuestros intereses electorales, por encima de ser segunda fuerza, y vimos lo que nos pedíais, los que nos pedía todo gastéis, que era desalojar a Maroto, y para eso permitimos que otro con otros tipos de intereses y cálculos electoralistas cogiera la alcaldía, porque lo importante en aquel momento era arrinconar aquel discurso. Y yo creo que exactamente es lo mismo también que se está planteando que van a llevar nuestros candidatos a Madrid. Los únicos los únicos que podemos garantizar mirar, realmente escuchar lo que dice la gente, trabajar por lo que dice la gente y trabajar para el cambio, la única garantía va a ser H bildu y con el mecho más fuerza yo sé que van a trabajar Miquel y Eva en el Congreso. Es que ricasco.